Quedamos entonces por ahí. Vamos a ampliarlo. Se ve la pantalla, ¿verdad? Bien. Quedamos por ahí. La diagonal principal va a ser esta. Se alcanzan a ver allá, ¿verdad? Está muy pequeña. Se alcanzan a ver. Y la diagonal secundaria sería la que está incompleta. La que está incompleta es la que tiene la incógnita. Sería eso. Ahora sí, al hacer eso, nos estamos ayudando para saber despejar correctamente la incógnita. Es lo que queremos averiguar. Y eso equivale a colocar el producto de las dos diagonales principales arriba, siempre, y abajo el que está solo. ¿Cómo quedaría entonces? A ver. Este es el entrenamiento que ustedes necesitan para física para poder saber despejar. Se llama una regla de tiempo. 5 pi tercios. 5 pi tercios por 360 grados. 360 grados, correcto. 2 pi sobre 2 pi. Entonces, hay algo que está en común arriba, que es este pi con el pi de abajo, ¿verdad? Se cancelan. Se cancela. Exacto. Eso nos facilita la vida. Y ese 3, yo lo puedo simplificar con este 360. Debo sacar aquí tercera una y tercera de 360. Es exactamente 120. Ahora, puedo aprovechar ese 2 que tengo acá abajo. Sacarle mitad, que sería 1, y arriba, mitad de 120, que ahí quedaría, ¿qué? 60. Ahora sí saco mi resultado, 5 por 60, ¿daría cuánto? 300. 300. Y como este grado aquí no se canceló, ahí quedaría 300, ¿qué? 300 grados. Claro. Entonces ya usted habla con propiedad, dice, profe, ¿en conclusión qué? 5 pi tercios equivalen a qué? A 300 grados. Y de esta manera ya le hemos dado respuesta a ese problema. Hay una manera más rápida de hacer esta. ¿Cuál es la manera, profe? Como ustedes ya saben que el pi solo vale, si 2 pi vale 360, el pi solo vale ¿cuánto? ¿Cierto? El pi solo equivale a 180. Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. 5 pi tercios va a ser igual y hacemos un cambio.
hacemos un cambio. ¿Cuál es ese cambio que voy a hacer? Sencillo. Colocar el mismo 5, se conserva. El pi vale ¿cuánto? 180 grados. Y abajo tenemos ¿el qué? El 3. Aquí puedo sacar tercera una, tercera de 180 da 60. Y multiplico 5 por 60. Y eso daría 300 grados. Tiene dos maneras de hacerlo. Tú eliges cuál es la que más te conviene. No sé, díganme a ver qué les parece más práctico. Esta es una forma. Estoy utilizando la regla 3. Y estoy utilizando la equivalencia de pi igual a 180 grados. Ya de decisión de ustedes. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de convertir radianes. Convertir los radianes. Poner otro ejemplo. Se le llamaríamos el ejemplo número 4. El ejemplo 4 dice convertir 7 convertirlo a grados. Vamos a ver la primera forma. En la primera forma, usted dice, profe, yo tengo aquí la base. ¿La base cuál es? 2 pi equivale a 360 grados. Siempre debe partir de la base utilizando regla de 3. ¿Qué tengo? Tengo 7 pi quintos. Esos son radianes. Entonces coloco debajo de radianes. 7 pi quintos. Igual. Acá estaría la incógnita. Porque me están pidiendo averiguar cuántos grados serían esos. Entonces, encierro la diagonal principal. La identifico enseguida. Saco la diagonal secundaria. La reconozco. Ahí va. Siempre deben quedar cruzadas. Y saco la incógnita. ¿Dónde, profe? Entonces, la incógnita sería igual. Lo que queda arriba, que son las diagonales principales, siempre serán dos cantidades, la principal y abajo queda eso. ¿Qué quedaría arriba entonces? A ver. Quedaría 7 pi. Ajá, ¿sobre? Sobre 5. Multiplicado por. Por 360. 360 grados. Todo dividido entre la que quedó sola. Que sería 2 pi. Y date cuenta que el proceso es el mismo. Se cancelan los pi. Cancelan los pi. Puedo sacarle aquí quinta. Quinta de 5, 1. Como antes termina en 0, por eso tiene quinta. Por eso lo saco de 1. Y quinta de 360. Hombre, no la tengo, no sé cuál.
divida aparte 360 entre 5. Y esa es la quinta. 7 por 5, 35, que de 36 queda 1. O 10 entre 5 da a 2. 2 por 5, 10, que de 10, 0. Quiere decir que la quinta de 360, resultado, 72 grados. Ahí los grados no se cancelaron, porque ahí está. ¿Y qué observo? 72 termina en 2 y el 2 también. Puedes aprovechar y sacarle mitad enseguida. Mitad de 2, 1 y mitad de 72 daría 36 grados. Y ahora lo que me queda es multiplicar los resultados. 7 por 36. 6 por 7, 42, yo 4. 7 por 3, 21 y 4, 25. Serían 252 grados el resultado. Conclusión. 7 y quintos equivale a 252 grados. Ahora, haciéndolo de la otra forma, la última que les enseñé, se puede hacer siempre es para convertir los radianes a grados. Es la que yo utilizo, por lo menos lo más fácil. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. 7 p quintos. Saco enseguida. 7 pi quintos es igual a 7. La base de este, ya sabemos que es pi, equivale a 180 grados. Entonces hago el cambio. 7 por 180 grados sobre 5. Saca la quinta de 5, 1 y quinta de 180. Eso viene dando, lo saca aparte, 180 entre 5, 3 por 5, 15. Sobran 3, 6, quedaría 36 grados. Entonces, acá quedaría 36 grados y me quedaría multiplicar 7 por 36. Entre 1 daría lo mismo. Entonces, multiplico cuánto sería 7 por 36. 6 por 7, 42, llevo 4. Y 7 por 3, 21, y 4 que llevo sería 25. Y eso daría 252 grados. Entonces, de la misma manera, puedo concluir que 7 pi quintos equivalen a 252 grados. Es lo que quería obtener acá. O sea, ustedes ahí tienen para elegir la forma. Le sirve porque está platicando ahí lo que son simplificaciones. Eso es lo importante acá. Porque tú recuerdas aquí cómo se simplifica ya. Es un repaso. Es un tema de básico. Primordial. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Por favor, hacérmela saber. No, profe. No tengo ninguna pregunta. Entonces, hay otros ejercicios que yo grabé que les sirve de repaso.
de un año anterior. Yo no sé si les pasé ese ejercicio. Si quieres en la figura, el ángulo alfa de 40 grados, yo pude haber escogido cualquiera de esas otras. Pude haber colocado, no quiero que sea el ángulo que sea de alfa, puedo decir, ok. ¿Qué alcanza a verse ahí? Bueno, ahí es cuando hablamos de los ángulos. Los ángulos importantes. Aquí es cuando nacen las medidas angulares. Vamos a ver acá. Creo que ahí empieza. Si mira el giro que tiene la circunferencia, ahí habla principalmente de la, lo que había repasado al principio. Se oye bien el video. El audio. Temas de medición de ángulos. ¿Qué es lo que de pronto conocemos? Conocemos que es fundamental convertir una medida de radianes, que es la característica de pi, a una medida de grados, característica del sistema sexagesimal. Podemos decir, partiendo de la vuelta completa, que eso significa que la vuelta completa son los 360 grados que normalmente medimos con el transportador. Y en el transportador se mediría en grados sexagesimal. Si lo comparamos con los radianes, esto sería el equivalente a 2. Vamos a continuar esa retroalimentación. Ahí lo que estamos viendo es ejemplos. Ahí en donde yo quiero precisamente que ustedes hagan esa primera parte que es de radianes, de grados a radianes. Ese va a ser el ejercicio número 1. Ya se lo voy a compartir.
firmen allá, si lo recibieron. La primera parte. Si lo recibieron allá. Sí, bro. Bueno, y ya les paso la otra parte, que sería lo contrario. El proceso contrario sería convertir aquí me sale enseguida. Y si lo ampliamos acá. Y confirma y la parte de convertir radianes a grados le sale también. En tres ejercicios adicionales, convertir, son seis, se va a convertir grados a radianes y se va a convertir radianes a grados. Ese proceso ustedes lo hacen. Ustedes lo hacen. Ahí va a quedar la grabación de todos juntos. Ahí viene la música de fondo. Si hay alguna pregunta al respecto, ya la han confirmado, ¿verdad? Que vieron allá. Tiene problema de internet. Y me lo hacen enviar por el WhatsApp, ¿oyeron? Estamos enseguida colocando la actividad para quemar y no dejar que eso se vaya acumulando. Ustedes enseguida van liberando el cúmulo de tareas. Entonces, lo interesante de hoy es que aprendimos a manejar y a convertir usando dos sistemas de medidas angulares. Pues, si tienen alguna duda, alguna inquietud, les dejo este tiempo para que lo desarrollen y lo envíen por su WhatsApp interno. ¿Alguna pregunta? No, nada, no, profe. Bueno, entonces, estoy compartiéndole la grabación. Michelle, ya recibiste también, Michelle, por el WhatsApp. Ahí están las tres para sí, convertir grados a radianes y radianes a grados. Bueno, profe, ¿qué hora va a mandar la grabación? Voy a tratar de mandarla enseguida. Ah, bueno, listo. Ya se convirtió. Está más rápido el internet ahora. Bueno, sí. Entonces quedamos así ayer. Listo. Chao. Chao, profe. Que esté muy bien. Chao. Que esté muy bien. Chao para todos.